¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asuk, espero que estén un día bastante, bastante bueno. Esta vez vamos a intentar sacar al 100% el nivel compactadora Crash. Vamos a necesitar ciertas cosas para poder completar este mapa al 100% y que me sigan exactamente por donde es que vamos a seguir. Todas las rutas para las cajas que están escondidas. Muy bien escondidas en este mapa, truchas, Entonces vamos a intentar seguir toda la ruta al 100%. Venimos para acá, rompemos las cajas, esquivamos el fuego, llegamos al primer checkpoint, aguas con el niño, ahí está, bien, truchas con la TNT, aguas con el niño, ahí está, y en esa zona va a ser la primera zona que va a tener cajas acá detrás, así que truchas, más, se aseguran que no haya más cajas y ya, aguas con el niño de fuego, aquí tronamos la TNT para que tronen las demás cajas. Corre, ahí está, bien, tronamos estas. Bien, cuidado con el fuego, nos pasamos bien. Y acá enfrente hay una caja, truchas, no lo vayan a olvidar. Ahí está, luego llegamos al checkpoint y para esta parte necesitamos que tengan la gema roja. Una vez que tengan la gema roja van a poder seguir este lugar. Si no tienen la gema roja, les dejo aquí una anotación de cómo conseguir la gema roja, cuál es la manera más sencilla para obtenerla. Entonces, una vez que tenemos la gema roja, ya podemos tener este camino. Una vez que tenemos este camino, ya podemos sacar todas las cajas de este nivel. De no tener la gema roja, no vamos a poder sacar este nivel al 100%. Destruchas aquí, aguas con el niño. Y aquí nos vamos a ir con mucho cuidado a la caja que está atrás de la TNT. Ahí está, esa mera. Esa caja, no. Amigos, en caso de que la hayan cagado, al suelo. Bueno, después de haber hecho esos fails, vamos a seguir con el camino. Vamos a tomar esto. Bien. Bien, seguimos por acá. Bien, tengan cuidado con el niño de fuego. Ahí está. Y para llegar a la parte de arriba vamos a tener que tomar esta caja. Aquí, y tengan mucho cuidado, vayan viendo más o menos por dónde es. Ahí está, como ven ya la agarramos, la onda. Y hay que venir aquí para tronar estas dos cajas de acá. Esa y esa. Una vez que las tronamos ya podemos bajar y tronar la TNT. La TNT lo que va a hacer es tronar todas las cajas de ahí. Y con eso ya no tendremos ningún problema. Ahí está. Ahora cuidado con el fuego. Cuidado con esas, tronamos las cuatro. Igual acá, cuatro cajitas. Bien. Aquí mucho cuidado, Aquí ya se acaba el elevador. Y listo. Con eso ya tendremos el elevador terminado. Perfecto. Una vez que regresamos del elevador rojo, truchas a esta ruta. Venimos para acá, cambiamos, agarramos esto por abajo, subimos, cambiamos de lugar, por arriba, bajamos, luego a la izquierda, tomamos esto y checkpoint. Aquí abajo hay una cajita muy importante. Así que truchas. Truchas, men, estoy diciendo que truchas, homie. Ahí está, así que truchas. Una vez que la tronamos, ahí está, perfecto. Truchas con esta caja de vida, perfecto. Truchas, y aquí está la gema secreta. Ahí está. Encontramos la gema oculta. Ahí está. Listo, ahora acá a la derecha, no se les voy a olvidar. Ya que venimos a esta zona, vamos a tronar las cajas que se encuentran acá. Ahí está, ya que haya entrado todo, ya regresamos. Aquí vamos con estos compadres. Aguas, con las pelotas. No, ahí está. Y vamos por el nivel extra, vamos por el bonus.
Este bonus va a tener maña, y es que lo vamos a tener que hacer todo al revés. Vamos a tener que hacerlo desde el final hacia adelante. Ahí está. Bien, primero tronamos esta. Lo que la tronamos, hay que estar acá arriba. Y acá arriba hay una caja. Luego ya podemos saltar acá. Bien. Bien, ahora acá. Acá no hay nada. Aquí está. Luego vamos a tener que regresar. Esa es la última que nos faltaba. Bien, la vida. Y ahora tronar todas estas. Ahí está. Y regresamos. Tenemos cuidado con esto. Nos alejamos mucho. Y ahora mucho cuidado con la caja. Y pasamos. Terminamos el bonus. Ok. Tenemos 98 cajas. Una vez que pasamos todo esto, sigamos con el mapa. Ahí está. Aguas con los niños, que son bien asesinos. Aquí, antes de hacer algo, acá arriba hay caja. Así que truchas. Cuidado aquí. Que truenen, que peten. Igual, de esta manera aquí hay unas cajas. Bien. Matamos a este compadre. Tomamos el checkpoint. Aguas con eso. Y vamos a cambiar esto. Está. Aguas acá hasta arriba hay cajas. Ahí está. Regresamos. Bien. Aquí arriba hay algo. No. Aquí ahora a la izquierda. Vamos con el fuego. Y es que estos compadres no nos dicen, men, que ahí hay un camino secreto, el cual está rodeado de trampas. Ahí está, cuidado con el fuego. Ahí está, bien, subimos y listo. Esas son las cajitas secretas de acá. Ahora sí regresamos, con mucho cuidado. Ahí está. Ahora sí, truchas. Bien. Bien, aquí ya no hay nada. Bien. Tomamos el check. Bueno, regresamos aquí al check. Tomamos esto. O sea, quitamos una, quitamos otra, quitamos otra. Acá es para acá arriba. Ahora es para acá. Ok, aquí mucho cuidado, que vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que saltar. Ahí está. Y hasta acá. ¡Ey! Cuidado. Ahí está. Perfecto. Y acá arriba tenemos una vida. Aquí lo que vamos a hacer es bajar. Vamos a bajar acá con cuidado. ¡Ey! Ahí está, perfecto. Ahí está. Cambiamos. Y cambiamos. Cuidado con eso. Rompemos y listo. Como ven, ya tenemos todas las cajas. Y nos vamos a llevar todas las gemas. Como ven, 6 gemas ahí. Tenemos el de todas las cajas, el de morir máximo 3 veces, la gema oculta y el skin cabeza de cohete. Vamos a tener que tener todo esto. Espero que este video les haya gustado, haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.